Buenas, ¿qué tal estáis? ¿Se escucha bien? Doctor Michi, usted es nuevo en el canal. ¿Qué le trae por aquí? El lockback. Vamos a ver. Llegar a... Te ha costado mucho volver a... En plan, esta parte es el principio. Esto no es... Es easy peasy, ¿ves? Al mismo no hemos empezado. De hecho, a la primera me salió... Ah, pues bienvenido. Estamos aquí intentando hacer el Path of Pain. La última vez me quedé bastante cerquita. Y vamos a ver si lo terminamos hoy. Lo que iba a decir, que casi me paso esta zona. Me paso ahora mismo. Pero me he vuelto a trancar. Epa. Pero antes me quedé por esta zona más o menos. Esperando a que pase la sierra. ¡Ay! Me vine arriba. Esta zona en teoría, ay, verga. En teoría esta zona es relativamente fácil en comparación con las zonas siguientes. Yo es que me quedé por el final y vamos, eso es mortal y lo dejé. Y el plan es ver si me lo puedo pasar hoy. Es que Celeste hace mucho, te da bastante calle. Guau, pues si vas con 4 horas de juego, lo que te puedo decir es,
Disfrútalo e intenta no mirar demasiadas guías. Al mínimo que esto tampoco te afecta a la historia, porque esto es un poco extra ahora mismo. Así que si quiere ver un poquito lo que es el nivel más difícil en cuanto a plataformeo del Hollow, eres bienvenido. Ahí, perfecto. La gracia del Hollow es explorarlo uno por sí mismo. Ahí estamos. Es un juegazo, definitivamente. Vale, esta es, ya digamos, un poco como la primera parada dentro de la primera fase de esta zona. Epa, me vine arriba. Este es, vale. Ay, que se me confunden las teclas. Ay, pero de otra forma, ahí me choco. Venga, ahora sí, bien. Vamos a recargar. Y ahora, ahí debería ir. Vale. Facilito. Ay, no llego. Hombre, por supuesto, hay que ir con confianza en uno mismo. Si no, esto no te lo pasas. ¿Ves? Mira, de hecho. Hombre, es el nivel de plataforma más difícil del Hollow. La otra, hace un par de días fuimos por aquí. Y cuando pasas por aquí, básicamente hay una palanca que tienes que darle. Y básicamente caes por aquí. No sé si me dejas subir. Sí, vale. Plan, básicamente el pasillo de la izquierda. A ver, este es el nivel de es el, de, es el más. Esta es la zona más de plataforma más exigente del Genshin, es decir, del Genshin, del Hollow. Buenas, señor Quesans. Que eso, el pasillo de izquierda nos lleva por aquí, le damos a la palanca, venimos por acá, caemos por acá y podemos ir al pasillo de la derecha. Pues como el pasillo de la izquierda ya lo hemos hecho, podemos ir directamente por acá. Vamos, yo me lo pasé casi sin guías y es que la exploración se disfruta muchísimo más. No, por ahí no se puede. Sé que hay un skip por ahí que te ayuda a hacerlo, te ayuda a pasártelo más rápido. Ahí. Pero es que se no me sale demasiado. Demasiado pro. Vamos a marcar un poquito. Vamos para allá. Espera que salte por aquí. ¿Esto cómo era? Había que esperar a que subiese, creo. Ah, no. A ver, puedes hacer un poco a las sierras, pero vamos, que no lo voy a hacer. Prefiero hacerlo el camino largo y que me salga bien. Que estaré intentando a lo loco. Ah, me lo comí. Voy a cargar.
Vamos a esperar a que baje, tranquilito. Ay, verga. Ir tranquilito, sin prisa, porque si no esto se nos va. Vale, tranquilito, subimos, creo que ha subido, podemos subir. No, tengo que esperar un poquito ahí. Esperamos un poquito, vale. Esperamos, no hay prisa. Pasamos. Vamos a esperar a que baje, que suba, venga. Tal, tal, que baje, no hay prisa, tranquilito, subimos, pasamos, vale, que suba, no hay prisa, vale, ay, casi, ya vamos subiendo, ya después de la zona hay un checkpoint, y tranquilito para la siguiente. Subimos, deprisa, porque si no, aquí hay que estar sin nervios. Es que claro, yo ya lo estuve intentando el otro día, entonces ya sé que hay que ir súper concentrado y súper tranquilito, y no dejarse llevar, y no hay que tiltearse, porque como te empieces a enfadar y te pongas ya nervioso, ya, eso ya sí que te quedas atrapado. Y hay que ir tranquilito, ¿ves? Bueno, ahí. Ahí me la he liado, pero bueno, no pasa nada. También es que... Sí, un poquito más de 2 horas, o 2 horas y media, yo creo, ¿no? No sé si alguien puede mirar un momento la grabación. Uy. Vamos a esperar, ahí no hay prisa. Ay. Creo que hay que esperar ahí a que baje y aprovechamos para subir. Y no nos pilla cuando esté subiendo. Es que el celeste, lo dicho, te da muchísima calle con esto. Vale. ¡Ay! ¡Uf! Vale, aquí, vale. Te imagino que es... por supuesto, si activamos el modo Toho, vamos. Vale. Damos un golpe. Ay, me lo comí. Vale. Tranquilito, golpecito, tranquilito, golpecito. Tranquilito, golpecito. Tranquilito, no pasa nada. Pim pam. Pim pam. Ay. Esto hay que ir sin prisas. Ay, pa. Me comí. Vamos a curarnos un poquito. Vamos a recargar. Vale. Uepa. Seguimos. Subimos, pim, pam, pim, golpeamos, pim, pam, golpeamos, saltamos, trepamos, golpeamos, esperamos a que baje, no hay prisa. Tal, pam, golpeamos, pim, uah. Ay, no me dio. Vamos para allá, respiramos, golpeamos, pim, deslizamos, pum, pam, pim, trepamos, deslizamos, pim. Deslizamos, pan, tal, tal. Espada. Ay, casi me sale. Seguimos, vale. Volamos, das, golpeamos, das, golpeamos. Das, golpeamos, volamos, volamos, das. Ay, es que hay que timear el das ahí muy bien. Vamos allá.
Das, golpeamos, das, golpeamos, das, golpeamos. Golpeamos, das. Espada, espada. Ahí. Vamos a crear un poquito. Vamos a seguir. Es que la canción es, según va subiendo de intensidad, es increíble. Golpeamos, das, golpeamos. Vale. Aquí es siempre interesante. Vale, aquí es donde nos quedamos el otro día. Aquí me quedé atascado mínimo media hora, incluso una hora, Creo que hay un truco aquí. Vale, sí funciona. Ay. A ver, aquí yo lo que hacía la otra vez era, aquí tenías que timear, lo golpeabas, timeabas y así un poquito lo apañabas, pero claro, esto lo vi por internet y claro, esto pues te ayuda muchísimo tiempo. La verdad es que es una tontería, literal, es una tontería. Espera, que me voy para el otro lado. Es la mayor chorrada, pero sí, funciona a la perfección y te libras de los pinchos estos. Yo creo que es como que es algo tan obvio que es que ni lo piensas. Es como, eso no va a funcionar. Pero sí. No era capaz de mantener el ritmo. Vale. No pasa nada. Aquí tranquilidad ante todo. Vamos bien de tiempo, hay tiempo de sobra. No, ya me caí. No pasa nada. Con esto hay que ir con la mentalidad de que esto no somos speedrunners, ¿sabes? Esto hay que ir. Ay, uy. ¿Vale? No somos speedrunners, lo que decía. Hay que ir con muchísima calma. Bueno, por poco, ya verás. Ya verás, porque eso no es ni la mitad, bro. Ni la mitad. Ahí estamos bien timeados. Perfecto. Es que me gusta estabilizarme y golpear bien para tener control, pero claro, tampoco hay que dejar sellar mucho. Porque arriba también te pincha. Ay. Vale. Opa, no. He cambiado. Me he puesto más vida. Me quité el de las larvas y me he puesto el corazón frágil. Porque no, Orgullo de Amante no está puesto. Está puesto Largo Aguijón y Corte Rápido solamente. Podría haber puesto el de las mantis, pero es que no tenía suficientes huecos. Vale. Ay. Vamos a ver. Vale. Ah, me confío demasiado en ese. Claro, esto, a fin y al cabo, aquí no se pierde. Igualmente, que a ver, que se repare y ya está, que tampoco, que tengo 12.000 geo.
Ay. Cuando lleguemos ahí, eso ya es más o menos la primera mitad de esta zona. Ay, me vine arriba, me confié. Ay. Uf, me equivoqué de tecla. Vale. No me voy a confiar. Ahora sí. Ay. Esos pinchos últimos ya son como la mitad de esta zona. Ay. Se me alejó. Esta es la última zona, sí. Y aquí pues nada. Poquito a poco. Mis panas, aquí no hay otra forma de seguir adelante. Poquito a poco y seguir intentándolo. A ver cuándo pilla un timing bueno y sale y ya está. Aquí, claro, es que me da mucho miedo. Es que hay que pillar bien esa rueda. A ver. Vale. Vamos a ver. Voy a probar. A ver, si llego de nuevo, voy a probar. Ay, perdí altura. No me voy a confiar. Ahora sí. Vale. Ay. Uf, se me fue. Curamos. Uy, ahí podía haberlo hecho, pero bueno, puede haber seguido. Ay. Creo que se puede hacer.
Uf. Es que creo que lo que hacen esos pinchos es, le das a los pinchos. Sigues a la derecha. Tirar dash. Pasé una vez, sí. Tirar dash. Hace doble salto. Creo que hay como un muro en el que puedes agarrarte. Y si no, tienes que tener el timing de que esté la sierra. Puedes hacer poco la sierra y seguir. Por cierto, poco es simplemente golpear la espada con el pincho abajo para que no tenga el contexto. Ah, es que hay que tener un poquito. Conociendo cómo es todo esto, tienes que ir un poquito con antelación porque si no. Espera, sí, mejor vamos a curarnos. Ay, ¿no tienes que estar jugando en el... Sí, bueno. Eso es cierto. Uy. Me confié. No, no llego. No llego. Pues entonces habrá que esperar a la sierra. Uy. No, es que esta zona es de locos. Ay, no llegué. Pero como con el doble salto. Porque eso es lo que he intentado hacer, básicamente. Tiro dash. Porque es... Vale, sí. Si tiro doble salto y después tiro el dash, llego, pero es que después, ¿cómo subo? O sea, podemos probar todas las opciones, pero es que el problema es que después de esa zona hay más cosas. Ay. La sierra es el final del todo, que estoy más la... No termino de entender la verdad. Ay, tardó demasiado en salirme. Con el doble salto te mantienes en el aire hasta... Ay, se me ha ido. Un momento, voy a leerlo. Con el doble salto te mantienes en el aire hasta que llegue la sierra debajo. Vale, haces pogo. Das hacia la derecha. Doble salto hacia arriba. Pegas cerca de la sierra. Pogo de nuevo. Vale. Sí, o sea, es el plan original, pero claro, entonces tienes que timear con la llegada de la sierra. Y claro, tienes que entonces timear dos cosas. Tienes que timear el pincho y la llegada de la sierra. Qué tontería esto.
Opa. Voy a intentarlo. ¡Ay, Dios! Me retiro, no es broma. Pero ha dolido. Bueno, pues ya está, es por ahí. Definitivamente es por ahí. Uy, uy, ¿qué ha sido eso? What the fuck? No, ahora no. Trasera de, efectivamente, ahí se llega. Pero hay que saber llegar. No, me fui. Uy, se me fue. Señores, ¿se viene? Lo hemos conseguido. Tengo miedo. Uy, tengo muchísimo miedo, ¿eh? Tengo muchísimo miedo, ¿eh? Fuera bromas, ¿eh? Tengo... Uf. Uy, que me la hacen, ¿eh? Que me la hacen, ¿eh? Que me la hacen. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pues nada, a repetirlo. XD. ¿Qué podemos hacer? Es que creo, a ver, concentración profunda me lo voy a quitar. Me lo voy a quitar, vale, me lo voy a quitar. Y simplemente pues espero más en recargar y ya está. ¿Qué podemos hacer? Una build de combate necesitamos. Una piedra de chamán. Y... Sí, el otro día me quedé cerca, yo lo sabía. ¿Y qué más? Ah, bueno, puedo poner... No, no, que va, que narices. Vale, sí. Espera, cuerpo firme, no. ¿Cuál era? La piedra de chamán para hacer más daño. Y tiene pensado una fuerza frágil, pero... Me la voy a jugar. Me quito corazón frágil, me pongo fuerza... fuerza frágil. Y ya está, yo creo que no la vamos a jugar así.
Real. Que iba a decir, entonces, el... ¿Esto te da invulnerabilidad? Es que nunca lo usé en combate esto realmente. En plan, es que no me gusta como hechizo. Pero si me dices que me da invulnerabilidad, pues... A full, ¿eh? Desde que empieza a bajar hasta que te... Vale. Bueno, se puede probar. ¡Uepa! Me lo como. No sé, ya veré lo que hago. A ver, lo bueno es que... No hemos tardado tanto, ¿vale? O sea que... Confiamos. Porque he empezado... O sea, ¿quién sabe a qué hora he empezado? Uy, pa, no me acordaba. ¿Empieza a las 10 o empieza a las...? No, a las 9 imposible, empieza a las 10. Así que han sido 40 minutos. A ver, empecé cuando lo puse en el Discord. Así que... Es tan sencillo como ver cuando publique el mensaje en el Discord. Ya es cuando... Vale, sí. Bueno, media hora. Hay tiempo. Esta noche no lo podemos pasar. Lo importante es... Es no volver a... Volverla a liar. En la batalla. Porque después del combate ya es fin. O sea, para mí lo ideal hoy sería... terminamos esto. Conseguimos... El último charm. Que ahora enseño, en plan esta mitad que se consigue aquí en el Palacio Blanco. Sí, efectivamente. No, no llego. Y después de conseguir ese charm, podemos hacer los otros finales del juego, los dos principales que quedan, porque luego, si no me equivoco, el que queda es... Es que Ku Sans no se lo hizo. Porque no es enough gamer. A ver, que yo lo sabía, lo que pasa es que no estaba listo para el combate, ¿sabes? Porque yo me lo he visto esto. No he ido con papel. Lo he visto un poco pues para ver tantear el terreno, ¿sabes? Porque tampoco quiero ir. No quiero dedicarle horas a esto y que todo me pille por sorpresa. Voy con cierta preparación. Lo que pasa es que no voy con libreta y boli. En plan, yo me miro los vídeos de los speedrunners y digo, ah, vale, esto tira por ahí. Y esto dura tal. Vale. Y ya está, ir con lo que ve. Simplemente para tener una idea. Sí, lo sabía. Ufa. Lo que no me esperaba es que en plan que me iban a meter tan fuerte. Porque es típico de en plan, bueno, ya me he hecho esto, esto es lo más, va a ser lo más fácil. Y no. Vale. Ay, no sé por qué no timeo ahora, es, no me sale.
Se nos fue el señor Michi, ¿no? No llegó a ver esta primera run. Vale. A ver, concentración. Vamos a esperar a que pase la cuchilla. Vale. Ok, vale, primera parte. Esta parte no da tantos problemas. Hay que buscar el momento. Este no me da. Ah, este se comía. Este creo que sí. Sí. Vale. Vale. Esta zona no suele dar problemas. Está perfecto. Ahí no llego. Ah, mira, me ha puesto arriba directamente. Pues espectacular. Uy, esa me la he jugado bastante. ¿Habéis probado a recargar? Si no, no sé. A mí el... No me dice pone slow frames. Bueno, me pone que sí tengo frame drops, pero slow frames no. Ay. No, tengo que esperar un poquito más. No. Nunca había fallado ahí. Qué duro. ¿Sigue yendo lagueado o...? Porque si no, no sé, lo miramos, reinicio o algo. Vale, perfecto. Vale. Será normal, supongo. Opa, hasta luego.
Ay, tío, estoy fallando lo más tonto. Concentración. Vale. Opa, se me fue la tecla.